16 goles en la quinta fecha del torneo clausura, jugada en forma parcial. Aquí está el primero del repaso, el de Cristian Palacios para Juventud. Al minuto del complemento, 1-0 le ganaba a Tacuarembó, pero dos goles en contra. Este de Matías Dufard, que vence la resistencia de Carini para el 1-1 a los 15. Y a los 25 el centro de Rabona. Aldo Díaz no puede y la mete Rodrigo Cabrera. 2-1 ganó Tacuarembó. Victoria de Fénix sobre el tanque Sisley en Florida. El primero, Lucas Cavallini a los 17 minutos. 1-0 el equipo albivioleta. Sobre el final llega Alexander Medina. Captura el rebote y marca el 2-0. A los 43 en el complemento y a los 45, Juan Alves. Una muy buena definición del exfutbolista de Peñarol, entre otros, poniendo el 3-0 final. Victoria de Racing, que remontó el partido ante Wanderers. Abrió la cuenta Nicolás Albarracín. 25 minutos, segundo tiempo, 1-0 Wanderers. Agustín Gutiérrez a los 41. También, como Medina, capturando el rebote y definiendo de zurda. 1-1 y en la hora, a los 45, Mauricio Afonso anticipa y marca. Victoria albiverde. 2-1 en Sayago, ganó River. 1-0 a Rentistas a los 22 del complemento. El único gol de Leandro Rodríguez en el Zaroldi. En la noche del Francini, Defensor Sporting Cerro. 1-1, el centro de Nicolás Olivera y de cabeza Mauro Arambarri a los 8 del segundo tiempo. Y a los 37 de pelota parada, tiro libre y Rodrigo Canosa aparece para marcar de esa manera, vencer a Campania y poner el 1-1 final.